para los que se esperaban una película, Grimusia es una película. Grimul Mardisco. Algún día todas las discos serán así. Grimul Mardisco. Aquí les quiero contar cómo inició Grimul Mardisco. Todo empezó por un gusto. Todo empezó por el gusto a la música. La música es la que ha dejado llevar hasta el límite y hasta el punto que hemos llegado, gracias a Dios. Green Moon empezamos en el año 2002. Recuerdo yo cuando un amigo que se llama Linfer Contreras Pérez, nombre artístico Junior Bombasti, me dijo un día, bueno, Terre, ¿qué tal si hacemos una discoteca? Yo me puse a analizar la idea, la propuesta. Yo le dije, hombre, Junior, si yo siempre le he grabado música a discoteca, he sido un enfermo musical descargando desde hace muchos años música. Yo dije, bueno, la propuesta me parece espectacular, excelente, vamos a iniciarlo. Y yo creo que lo que más ha dejado y ha hecho que todo sea un éxito es el amor que hemos tenido haciendo este proyecto. Grimul lo llevamos en el corazón y sé que todos los que están viendo esta pequeña entrevista que con mucho amor les vamos a hacer, que le estamos haciendo, también la llevan en el corazón, porque Grimul es amor, Grimul es música, Grimul es pasión. Esto es Grimul. Empezamos entonces en el año 2002, un 7 de junio. Tenemos ya 10 años el 7 de junio de 2012. Bueno, la idea inicial de cuando nosotros abrimos fue tratar de hacer un concepto de rumba único diferente a todas las discotecas. Por eso es que nuestro eslogan es: algún día todas las discos serán así. Nosotros empezamos en el año 2002, apenas estaba iniciando el género de reggaetón. La discoteca es totalmente crossover, más inclinado en el género urbano. Nosotros tratamos de siempre llevamos la rumba inclinada a reggaetón, a reggae, a dancehall, al hip hop. Todos esos géneros de música son por los cuales Grimul más se inclina, pero siempre, como dice el Gran Combo, que le pongan salsa, hay que ponerle salsa, hay que ponerle merengue, hay que ponerle vallenato. Manejamos todos los ritmos, electrónica. Iniciamos nosotros y bueno, como les había dicho, Grimul, todo lo que hacíamos lo hacíamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo y toda la semana siempre hemos intentado traer artistas en vivo, siempre hay cosas que nos entusiasman. Siempre Grimul está innovando, siempre Grimul está actualizando, siempre en toda la música, actualizando videos, actualizando artistas. Nosotros hemos traído artistas que ni yo mismo me imaginé que algún día lo íbamos a traer a Grimul. Ayer soñaba, un asesino me quería matar, y yo volvía, porque él no quería que me... Artistas que yo descargaba su música. En ese tiempo, antes de que nosotros empezáramos con la discoteca, si no quieres que te estrelle, quítate. Si quieres corriente, ven en el trocuta. A mi cariño te voy a llevar, muchas cosas que te vas a disfrutar. Cuando te pones de casa, que le falta la carita de Dios, que no le falta la carita de Dios. Y gracias a Dios los hemos traído y seguiremos trayendo artistas buenos. En este momento yo quisiera hacerle también un reconocimiento a una gran persona que nos ha acompañado desde la primera vez, desde el primer día que abrimos. Un señor, un viejito que ustedes siempre lo han visto en el bar, de nombre Fidalgo Sarmiento. Su nombre artístico aquí en la discoteca es Pilato. Gran persona, gran señor. Siempre debemos agradecerle mucho a él que nos ha acompañado. Y él siempre me dice, Jesús, no te preocupes que te voy a acompañar. Si me toca venir hasta con gafitas, así viejito, con el cabello blanco, ahí vamos a estar juntos.
En la historia de Green Moon de los 10 años, nosotros trabajamos 3 años. Los primeros 3 años de Green Moon fueron por ofrecerle servicio en la avenida Pedro de Heredia. Y aquí en la avenida del Consulado tenemos 7 años trabajando. Ahora en este momento, nosotros trabajamos por darle un mejor servicio, darle mejores instalaciones y darle un rico toque al toque con los cocteles. Y ahora contamos con el mirador Green Moon Chops, que le estamos haciendo lanzamiento en este momento para que ustedes disfruten de un mejor servicio de Green Moon Bar Disco. Tenemos Green Moon Bar Disco, mirador Chops ahora para ustedes, para que lo disfruten, para que disfruten de una diversidad de cocteles. Tenemos unos lindos temas, unos buenos temas. Tenemos El Patrón, que es de Pablo Escobar. Tenemos Mr. Bean. Tenemos La Mona Lisa. Queridos amigos, queremos siempre agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado en los 10 años. Y queremos que sepan que queremos brindarles lo mejor siempre. Queremos trabajar no solo 10 años, 10, 20, 30, 40, 50 años más para ustedes. Queremos agradecerles a todas las personas que nos han colaborado trabajando con nosotros. It's kinda hard with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. Queridos amigos, y en este momento quiero decirles que los actores principales de esta película que se titula Green Moon Bar Disco son ustedes. Ustedes son los actores principales en esta película, que gracias a ustedes han dejado que este proyecto sea posible, que gracias a ustedes hoy estamos celebrando 10 años de Green Moon Bar Disco, porque algún día todas las discos serán así.